La situación del agua en el mundo tiende a agravarse. Y me parece fundamental aquí ante tantos jóvenes universitarios que se están preparando para la industria de la hospitalidad, para mejorarla y sin duda potencializarla, ya que el Estado de Puebla tiene una enorme vocación turística de diferente naturaleza, de acuerdo a nuestras regiones y los diferentes climas y ecosistemas que tenemos y que hacen muy atractivo las inversiones en materia turística, que estoy convencido debe ser una vertiente de desarrollo fundamental para el Estado de Puebla. La situación del agua en Puebla enfrenta graves, muy, muy graves problemas. Primero, de escasez. De los 6 acuíferos que abastecen más del 80% del agua en el Estado de Puebla, 5 están en veda. Y el único que tiene una disponibilidad aparente es el del Valle de Puebla, cuyas matemáticas, de acuerdo al Banco de Registro de Agua, ya no cuadran. Y de la disponibilidad que el decreto del 2009 manifestó de 18 mil millones de metros cúbicos disponibles, hoy día las cuentas dan menos 30 millones de metros cúbicos. Por eso la Comisión del Agua a nivel nacional, la Subdirección Técnica, en coordinación con universidades con una gran experiencia y prestigio en la materia, están profundizando en el estudio de este acuífero. Pero todos los elementos que nos permitirían pensar que ha habido recarga de este acuífero están en contra. La deforestación, la erosión, la sobreexplotación son tan solo, junto con el agotamiento de los glaciares, de los volcanes, el del Popocatépetl, inexistente ya, y el del Iztaccíhuatl, en vías de agotarse en pasos agigantados, son elementos, sin ser fatalista y pesimista, que prácticamente están indicando con muchas posibilidades que el acuífero del Valle de Puebla vaya a ser vedado también. Si a esto le sumamos la enorme contaminación que tenemos, el nada honroso tercer lugar de tener el tercer río más contaminado del país, el Atoyac, 300 plantas de tratamiento de aguas paradas, sin funcionar, con una inversión impresionante que tenemos la corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno de rescatar esa capacidad instalada para sanear nuestras aguas, pero en un concepto que es muy sencillo de expresar, pero que significa una enorme transformación en el concepto de cómo la Comisión Nacional del Agua está viendo este recurso. Debemos hacer un manejo integral del recurso hídrico. Y sanear, sí, pero sanear con un propósito. Sanear pensando en un uso y reuso de esta agua. Invertirle a la recarga de los acuíferos.